¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Liga es Mundial, programa número 19. ¡Uf! Vaya día el de ayer, el Día Internacional del Fútbol. Además, hoy me siento muy Livakovic y muy Dibu Martínez, ¿eh? Los porteros, los dos héroes. Hombre, yo me siento así, no soy ellos, pero me siento muy así, el portero croata y el portero argentino, que ayer fueron héroes absolutos de sus selecciones en una tarde-noche, Danae, de fútbol cardíaca. Apasionante, la verdad es que sí. Y con eso, finales inesperados, como el de Brasil, la eliminación en cuartos, otra vez, como en Rusia, de Brasil, y la agónica clasificación, sí, de Argentina. Ahora lo repasamos, ¿eh? Vamos con el menú de hoy que tenemos por delante, porque hay muchas cosas de qué hablar. Como, por ejemplo, uno de los protagonistas de y la Liga, pero no uno cualquiera, ¿eh? No. La competición, ya sabéis, de eSports de la Liga. Uno de los mejores jugadores de FIFA. ¿Decimos quién es? No lo vamos a decir todavía. No, vamos a esperar. Todavía no. Vamos a aguantar un poquito el misterio. Adrián Blanco nos lleva hasta el vivero de nuevos talentos de la Liga, el ESC, el Centro de Alto Rendimiento, un proyecto chulísimo de la Liga, y Adrián Blanco nos lo trae. Y también entrevistamos al jugador del Tenerife, Shashua, porque pudo ir a este Mundial con Estados Unidos y nos va a contar cómo lo está viviendo el jugador de Tenerife, que por una lesión se perdió esta Copa del Mundo. No sé si Samu Shashua, que es un gran futbolista del Tenerife, en su tiempo libre, como no ha ido al Mundial, le da un poquito al... Seguro. Final. Bueno, no sé. Hay algunos que les gusta, otros no tanto. Si aún no le das, Samu... Pero atento. Puedes hacerlo, ¿eh? Perfil de la Liga. Ya sabéis, hashtag la Liga EM19. Seguís al perfil de la Liga, seguís las instrucciones y tenemos tres juegos FIFA para disfrutar, para Play 4 y Play 5. FIFA. Es que además ahora en este momento, justo antes de las Navidades, bueno, pues maravilloso, ¿no? Para poder jugar con los amigos, con la familia, en casa, o para regalarlo. Danae, Alberto, es que yo ya lo tengo. Pues para regalar. Os regalas y quedas ahí como un rey, evidentemente. Fantástico. Pues eso, participad, que podéis ganar uno de estos tres FIFA que tenemos. ¿Quieres empezar a analizar todo lo que pasó ayer, Alberto? Pues no sé por dónde empezar, la verdad. Hay que decir vamos de gurús y de expertos. Yo no doy una, ya lo sabéis, es mi especialidad, fallar mis pronósticos. Pero ayer falló mucha gente, mucha gente. Todo el mundo. Y eso que Croacia, fíjate que en Rusia, octavos, cuartos, semis, se fue hasta la prórroga. Sí. No ha perdido Croacia. Cuando llega la prórroga es para ganar el partido. Es impresionante el carácter que tienen, no sé, el espíritu de resistencia, increíble. ¿No? Es increíble. Lo que se vivió ayer fue un ejercicio de supervivencia brutal con Livakovic, que hizo récord histórico de paradas en una eliminatoria en Mundiales. Y que juega en el Dinamo de Zagreb. Que dices, hombre, no le durará mucho, ¿no?, al Dinamo de Zagreb, Livakovic. Lleva mucho tiempo ahí, ¿eh? Él ha jugado fases eliminatorias de la Champions, o fase final, mejor dicho, de la Champions, también de la Europa League, pero lo cierto es que ayer hizo un partidazo tremendo, lo paró todo y luego esos penalti de Marquinhos a la cepa del poste y digamos que lamentablemente el penalti que falla Rodrigo Goes, el jugador del Real Madrid, y luego qué bien Modric, cómo fue a consolar, ¿no? Muy bien, a su preciosa esa imagen. Estuvo fantástico. Ayer hubo varias imágenes bonitas. A mí me dio pena ver a Neymar llorar totalmente deshecho y ver al hijo... Perisic. Era el hijo de Perisic, sí. Muy pequeñito, con la camiseta de Croacia, consolando a Neymar. ¡Qué gesto, qué bonito! Y cómo Neymar le abrazaba agradeciéndoselo, ¿eh? Porque encima Neymar, que estaba renqueante, Neymar estaba ya eso, desde hacía ya vaya ya gol rato, metió, ¿eh? Y metió el gol, Danae, que le iguala con Pelé como máximo goleador de la selección brasileña. Impresionante. Claro, era el gol 77 de Neymar, en una acción buenísima en la prórroga. Parecía que Brasil ya lo tenía, pero un desbarajuste tremendo, o sea, extrañísimo, le permite a Orsic correr, a Petkovic marcar y en los penaltis llegar a Croacia. Los penaltis es un mal negocio. Es estar cao, efectivamente. Totalmente. Y Brasil, que parecía que iba sobrada, ¿no?, que si los bailes, que si... Parecía que no había empezado casi el Mundial para ellos, ¡pum!, en los cuartos de final fuera, Tite ya fuera. Sí, hay que decir que Tite... Wow. A ver, Tite, te respetamos mucho. ¿Le quieres mandar un mensaje a Tite? Sacar. Esa es tu cámara. Quitar. Tite, quitar a Rafinha, quitar a Rodrigo en el minuto 60. Le han criticado mucho esos cambios. Sí, porque además yo de un entrenador de ese calibre lo que le pido es, ok, no me está funcionando el plan A, ¿de acuerdo? Vinicius y Rafinha, pie cambiado, como siempre, no me está funcionando bien. Antes que romper la baraja y quitarles del campo, yo a un entrenador de este nivel yo le pido, muéveme un poquito al equipo, cámbiame el dibujo, cámbialos de lado, mételes por dentro, no lo sé. No solamente cambio de cromo por cromo, porque eso lo podemos hacer nosotros, ¿no?, desde casa. Es verdad que la baja de Militao estaba tiesísimo ya, es verdad. Cuando le quita, porque estaba tieso, ese cambio, Alexandro a la izquierda, Danilo a la derecha, la entrada de Fred, ahí el equipo se descompuso y en una ocasión que tuvo Croacia en todo el partido consiguió marcarla Petkovic, por lo tanto, los croatas, adelante. Mucho mérito, tiene mucho mérito.
¿no? Estos jugadores, al final, los niños de la guerra, un poco. Algunos recuerdan que su infancia fue bastante dura, no todos, pero sí los que ya llevan más tiempo. Y por el otro lado... ¿Qué te cuento? Pues lo de Argentina, que... No, espera, todavía estoy ahí con lo de Argentina, que 80 minutos, bueno, de bien. Tranquilidad, de cierto dominio, sí. ¿No? Nada brillante, y de repente te desmoronas en los últimos 10 minutos... Increíble, Alberto. Yo creo que Argentina, la primera parte para mí es muy buena, la Argentina. Sí. Es decir, creo que Países Bajos no estuvo bien en la primera parte, no leyó bien el partido Van Gaal. Argentina estuvo muy sobria, muy bien. El pase de Messi para Nahuel es un pase impresionante. Perfecto. Es un pase que hay que verlo desde la cámara de arriba, porque es una jugada que no se ve, solo la ve Messi. Y luego Nahuel, que la define francamente bien, el jugador del Atlético de Madrid, otra de las estrellas de la Liga Santander. Luego, que nunca había marcado, ¿eh? Es que lo del Mundial es impresionante. Sí. Con la temporada pasada en la Liga Italiana había marcado 7 u 8 goles en la Liga. Este año Atlético de Madrid le ha costado un poco arrancar, pero ayer... Argentina no había marcado. Ayer ¡pum! Era el día. Para enchufarla. Luego llega ese penalti que le hacen a Acuña, otro futbolista del Sevilla, de nuestra liga, lo marca a Messi, y Argentina, extrañamente, se echa atrás. Sí. Empieza a defender, no querer el balón, y lo que hace Países Bajos es meter delanteros de 2 metros al campo. Así consigue ese gol del empate en el minuto 100, que fue bueno, un golazo. Bueno, qué jugada de pizarra, ¿eh? Me que luego resulta que ya la había hecho Weghorst. Sí. En el Wolfsburgo, entonces hay que pensar que es una propuesta de Weghorst a Van Gaal, ¿no? Sin duda, decir, oye, vamos a hacerlo, porque todo el mundo esperaba el tiro directo y lo que fuese ese pase me recordó mucho a aquel penalti famoso, ¿no? De Johan Cruyff, en el que sacan en corto y marcan gol, solamente se le ocurre eso. Genialidades. A mentes como las neerlandesas. Sí. Luego llegamos a la prórroga, Argentina mejora mucho en la prórroga, rompe Scaloni la defensa de 5, pasa a defensa de 4, el equipo empieza a llegar. Yo creo que la prórroga, ese remate de Enzo al poste, yo creo que la prórroga argentina merecía haber marcado ese gol, no lo hizo y en los penaltis aparece el Dibu Martínez, ¿no? Con 2 paradas en los 2 primeros penaltis, allanando el camino. Yo cuando vi que iban a penaltis, ya fue como aquí puede pasar cualquier cosa. Total. Ahí hay que decir, ¿no?, que Messi, que tiene que tirar 2, los tira los 2 muy bien, además a lados contrarios, cuando le costaba, ¿no?, lo de los penaltis, ya había fallado en este Mundial. Así que, ¿no?, y lo vimos como muy concentrado, las celebraciones de Messi, súper serio, ¿no?, después de marcar, como hiper concentrado y después pasando facturas, ¿eh? Sí. Yendo a Van Gaal con el gesto del topo, Gillo, que nos recordó a Riquelme. Por aquello que había dicho Van Gaal, qué tensión hubo ahí al final, Alberto. Bueno, hay que decir que, a ver, Van Gaal lo que hizo fue contestarle a Di María, que dijo que era el peor entrenador que había tenido. Entonces, Van Gaal al final se tuvo que defender de alguna manera. Sí, pero se picó. Es verdad que todo lo que relaciona a Argentina está como a 1.5 de exageración, ¿no? Todo es más exagerado. Pero todo yo es más entiendo loco. Que Messi dijera que se había sentido poco respetado. Sí. Que había sentido que no le habían respetado. Entonces... Y Argentina sacó carácter. Yo pensaba que se podía derrumbar, como lo hizo Brasil en los penaltis. No lo hizo, se mantuvo en pie y hoy Argentina está en las semifinales frente a Croacia y está más cerca, ¿no? Esa tercera Copa del Mundo para el equipo albiceleste. Así es. Y los argentinos ayer, que me imagino que debieron liar la parda en Doha, lo vivió Sergio Fernández. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo fue la noche? Saludos, la tarde-noche. ¿Estás vivo? Pues una locura de tarde ayer. Sí. Yo la verdad es que lo viví desde el estadio de donde se había jugado el Brasil-Croacia y daba igual, porque allí estaba una gran mayoría de periodistas brasileños, pero también muchos periodistas argentinos, y se vivió un mini derbi dentro de ese media center, que también estuvo muy divertido. Pero bueno, yendo por partes, primero el Brasil-Croacia fue una locura. Nada más nos bajamos a vivirlo en cada uno de los fondos, mi compañero Diego Campo y yo, y claro, la tanda de penaltis vivida ahí en el epicentro donde están todos los aficionados fue absolutamente loquísima. Los croatas yo creo que ni se lo creían, teniendo el partido perdido, un gol ahí justo al final, y yo creo que ellos cuando ya vieron que llegaban a la tanda de penaltis tenían claro, bueno, este es nuestro territorio, aquí vamos a poner las cosas claras nosotros. Ayer decía Budimir, muy, muy simpático, decía, bueno, vamos a ver si en la semifinal no llegamos a los penaltis, vamos a intentar hacer las cosas un poco antes, pero estaba muy a gusto, la verdad, daba gloria a verlos, y por la contra estaban los brasileños, que salieron como una procesión, o sea, tristísimos. Decías que Neymar estaba muy cansado. Neymar salió tieso. Tieso. Fue de los pocos brasileños que habló. Tieso. O sea, le dije yo, ¿pero qué tal estás? Y me dijo, no, es solo un golpe. Pero con los ojos llorosos, Dani Alves sabía que era su último partido. Thiago Silva sabía que era su único partido. Todos tenían los ojos rojos, ya te digo. Hablaban
con la serenidad de los años y de la experiencia de Dani Alves, pues mira que hemos tenido rifirrafes con Dani Alves los periodistas, y ayer estaba más encantador que nunca, sereno, tranquilo, haciendo una lectura, como te diría yo, constructiva, diciendo que, bueno, que Rodrigo es un alma vieja, que no le pasa nada por fallar ese penalti, que está bien, que tiene que aprender de los sinsabores del fútbol, que él, que ha ganado un montón, sabe que siempre se pierde más de lo que se gana y que eso te enseña. Estuvo bastante bien, la verdad. Fue una zona mixta muy futbolera en la que, claro, ya todo lo que pasa aquí es definitivo. Ya ves cosas que enseñan un montón, la verdad. Estuvo muy bien. Y ya te digo, último día de Dani Alves, último día de Thiago Silva, son varios más los que se van. Tite ya había dicho que se iba y lo confirmó ayer, no era ninguna sorpresa. Y Modric, como siempre, pues majísimo, ¿no? Encantador. ¿No le visteis ahí con Rodrigo diciéndole que le quería? Claro, sí. Claro, da gusto. O sea, da ganas de tener como amigo a Modric en todos lados. Y no nos dijo gran cosa, porque es verdad que, claro, todos vamos a por él cuando sale en la zona mixta y todos le preguntamos, y hace 27 entrevistas cada vez que sale el pobre. Pero bueno, todo el mundo te hablaba de él, todos los jugadores, pero es que hasta Dani Alves y hasta los brasileños decía que había ido a verle y había ido a felicitarle, porque es un ejemplo de cómo se cuida y de cómo trata a todo el mundo y de cómo consigue la longevidad en este deporte. Y la verdad es que se vio bastante empatía para la pena del mucha más empatía desde luego que en el otro. Sí. Al final es que los brasileños es que llevan 20 años pegándosela antes de lo que se espera, con lo cual en cierto modo ya están un poco acostumbrados, ¿no? A estos balances trágicos. Claro, es que y yo creo que ellos pensaban que ahora más que nunca lo tenían cerca. Sí. Ha sido una concentración plácida. Han tenido dos tonterías, porque perdieron contra Camerún, pero porque habían sacado un montón de suplentes para descansar, claro. Que luego se demostró que había sido una buena táctica. Lo del gatito ese, que tampoco fue para tanto, creo yo, ¿no? No, hombre, no. Yo creo que, de hecho, ese señor tiene gato y sabe que no le pasa nada por dejarlo caer así, que no le pasa nada a un gato por eso. Y poco más, es que no han vivido una concentración sin polémicas. Estaban arrasando, estaban todos llevándose bien. Llevaban 4 años o, ¿no?, 4 o 6 años ya con Tite y se lo saben de memoria. Era la ocasión perfecta y estaban en shock, la verdad. Claro, es que te meten un gol en ese último minuto y te viene una selección que viene de ganar en penaltis 75 eliminatorias previas, pues te vienes abajo. Es que Brasil desde 2002, cuando fue campeón, con Ronaldo, con Rivaldo, con Ronaldinho, con Edmilson, todos ellos jugadores de la Liga Santander, no ha ganado ninguna eliminatoria en equipo europeo. El 1-7 contra Alemania en su propio Mundial, que dolió muchísimo, la derrota contra Bélgica en los cuartos de final de Rusia 2018. Sí. Yo, cuando hay una tanda de penaltis y la estrella del equipo se espera al quinto penalti y el quinto penalti no llega, siempre, claro, te queda el resquemor o la sensación de decir, ¿por qué no has tirado antes? ¿No? El primero, ¿no? ¿Lo viste eso en la cara de Neymar o no? ¿O estaba tan tieso que el pobre no podía ni siquiera, digamos, articular palabras al respecto? Yo no lo sé, yo también me gusta más que los buenos lo tiren al principio, pero claro, eso es facilísimo decirlo hoy aquí tú, claro. Y yo. Yo creo que en la cabeza de Tite estaba la tensión del último penalti y la tensión del momento. La verdad es que con Livakovic enfrente, yo casi hubiera pensado en el momento de forma en el que está y en el partido que hizo, que fue increíble. Espectacular. Yo creo que invitaba más a asegurar los primeros. Pero bueno, tampoco te asegura nada que Neymar lo tire, también los puede fallar. Entonces yo que sí. No, es ellos, que, yo creo que es que Sergio, Livakovic que no paró pensaban. Hasta un remate de Guardiola en propia puerta. Sí. O sea, el tío era dificilísimo. Se autorremató a puerta y lo sacó. Y fíjate cómo Croacia lanzó los penaltis, los dos primeros al medio. Y cuando Modric tira el tercero, se queda el portero más clavado y justamente la cruza, ¿no? Fue un ejercicio, como digo, espectacular. Y una pena para una Brasil que yo creo que desde el año 2002, los últimos años sí que se han caído. Pero yo creo que este año sí que decían, ahora sí que sí. Ellos pensaban que sí. Es el cierre de un proyecto muy, digamos, muy potente, con muchos jugadores, con gente de mucha calidad, con un Neymar en plenitud, con Robinho, con Vinicius, con Rodrigo, con un buen Casemiro, con Paquetá, con Brunos, que era un equipo espectacular, pero se han caído y Croacia, hay que decir que merece ese pase. 24 años estuvieron para ganar el último Mundial, pues también va a ser mínimo 24 para intentar ganar el siguiente. Bueno, Sergio, ¿y hoy qué? Porque hoy hay dos partidazos, ¿no? Marruecos-Portugal y el Francia-Inglaterra. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el planning? Yo voy a Marruecos-Portugal seguro. De hecho, creo que voy en el resto del Mundial con la selección que salga de este cruce. Vamos a ver, sin Brasil, Croacia es el equipo que yo creo que le cae bien a todo el mundo. Inglaterra-Francia esta noche es un partidazo increíble.
que, claro, tienes que pensar que ya sabes que los pronósticos que hacemos Alberto y yo nunca salen bien, pero viendo a Mbappé cómo está y Francia lo insultantemente superior que ha sido en todo el torneo, pues parece que tiene una cabeza de ventaja. Pero Portugal y Marruecos sería precioso que alguna de las dos ganara. Sí. Croacia, después de llegar a la final con Rusia, siendo la selección, bueno, pues eso, con un líder clarísimo como Modric, que lleva jugando tanto tiempo junto, estaría guay. Pero bueno, la verdad es que ves ahora mismo a Francia y es una pasada. Lo que pasa es que si algo nos está enseñando este Mundial es que nunca pasa lo que creemos que va a pasar. Entonces, este Inglaterra-Francia de hoy es un partidazo y está el Portugal-Marruecos como el partido de los aspirantes, que va a ser muy bonito, con mayoría, como hemos hablado estos días, super mayoría marroquí en las gradas. Y va a estar muy chulo, la verdad. Eso puede pesar, ¿eh? Eso se tiene que notar. Se notó mucho con España. Sí, bueno, de hecho. Yo me mantengo con Inglaterra, ¿eh? Por cierto. Bien, bien. Inglaterra bien. Es mi campeona, me bien, mantengo. Bien. Ahí la segunda estrella, ¿no? Para los ingleses. Claro, 60 años después creo que es. Para los tres leones, para los Three Lions. Con respecto al tema marroquí, siempre ha dicho Sergio que quiere una selección que nunca haya ganado hasta ahora, ¿no? O sería algo bonito. Y hay que decir que el gobierno marroquí lo que ha hecho es regalar entradas a los aficionados. Y fletar aviones, alargar, ¿no?, la estancia de los que ya estaban ahí. Por lo tanto, hay muchas ganas. Y yo os digo una cosa, ya es, a mí me da un dolor de estómago viendo a los vecinos del sur, a los vecinos del este y a los vecinos del norte. Sí, sí. A estas alturas del campeonato. Todo alrededor. Pero estos son ciclos, no pasa nada. En cuatro años hay otra pelea y España tiene que estar al pie del cañón. Así que, Sergio, oye, mañana no. No, mañana descansa. Déjalo que descanse un poco. Está descansando mucho. Mañana no, tío, mañana no, chicos. De hecho, yo me despido hoy porque me vuelvo a Madrid. Habrá un compañero que os cuente la actualidad desde Doha. Muy bien. Sí, porque me tengo que volver a Madrid. Y los últimos días, las semifinales y la final, creo que os las va a contar mi compañero Diego Campoy. Muy bien. Así que ya os contará él. Oye, pues si no, vente aquí con nosotros. Me acercaré un día, plató. Claro. Vente al plató y lo contamos desde aquí. Qué marrón, ¿eh? Estamos metiendo. Hecho. A ver si consigo que os despistéis y me llevo un FIFA de esos que regaláis todos los días. Creo que no te vamos a dejar. Oye, Sergio, pues sí, te esperamos aquí en el plató, que gracias por todo, ¿eh? Por el currazo. Buen viaje. Venga, gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Pues ya está, ¿eh? Se acaba la aventura en Doha de Sergio Fernández. Nos lo hemos pasado bien. Sí, ¿eh? es un figura total. Contándose un poco el diario del enviado especial al Mundial de Doha. Hemos sufrido un poco también, ¿eh? Porque entre los shawarmas, el tráfico en Doha, los hoteles, todo. El aire acondicionado. Dormir poco. Yo me paso el día pensando, Sergio, estará bien, pero poco a poco ha ido ganando, ¿no? Entereza y poco a poco ha ido mejorando, así que nos alegramos por él y gracias, Sergio, porque ha pegado un currazo espectacular. Despedimos a Sergio y damos la bienvenida a un protagonista top. Es uno de los mejores jugadores de FIFA. Yo creo que no exagero si digo del mundo. Es español, juega en el Celta, juega en la Liga. Aquí está JRA para los amigos Javi, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bienvenido. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Nombre artístico JRA, ¿eh? JRA. Mis iniciales, no me lo compliqué mucho, así que sí. Hay que explicar, Javi, que tú llevas tiempo siendo referente, pionero en esto, y que no es tan fácil, ¿no? Que no hay tantos jugadores que puedan, pues, ganarse la vida jugando al FIFA, que hay que ser muy bueno, ¿no? Hay que ser muy bueno, quizás no es como el fútbol, que quizás en categorías inferiores también puedes vivir de ello, sino que aquí ya es más élite, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y a nivel de entrenamiento, claro, yo soy mayor que tú, ¿de acuerdo? Por si alguien no se da cuenta, viéndonos a uno y otro. O sea, ¿qué nivel de entrenamiento requiere? Porque yo jugando a la videoconsola me consideraba que era muy bueno, pero claro, ¿qué nivel de entrenamiento, de constancia, de rigor hace falta, ¿no?, para ser parte de la élite, ¿no?, como la que tú comentas ahora? Hay que currar mucho. Sí, eso ya depende de cada jugador. Yo, por ejemplo, al llevar ya tantos años, pues quizás con 2-3 horas al día antes de un torneo voy bien, pero hay chavales de 18, 19 años que están 8 horas jugando, 9 horas y están frescos mentalmente. Yo eso ya lo noto bastante, ya soy de los veteranos, por así decirlo. Y sí que es cierto que cuando empecé con 15, 16 años podía jugar bastante más, eso se nota mucho. Ajá. Y hoy en día sí que es cierto, intento regular mucho más eso para los torneos estar fresco mentalmente. Ya sabéis que en la Liga juegan los equipos de la Primera División, de la Liga Santander, y los de la Smartbank, ¿no?, a excepción de dos o tres. Y tú en 2021 hiciste fichaje, ¿no? Fichaje por todo lo alto, por el Celta. ¿Y cómo fue la cosa?
Bueno, en 2021 fue un año de adaptación, fue año después del COVID, entonces se jugó toda la fase regular desde casa. Entonces no es lo mismo jugar desde casa que yendo presencialmente a competir. Te empapas de ese entorno competitivo, ves a tus rivales, hablas con ellos las horas previas de jugar los partidos. Y en 2022 sí que fue todo presencial, la fase regular, íbamos cada semana a Barcelona a jugar las jornadas y fue casi perfecto, la verdad. Perdimos la final en penaltis, o sea, en penaltis que, bueno, lo vimos ayer, es una... No sé si es lotería, pero es todo muy mental y puede pasar cualquier cosa, perdimos contra el Alavés, quedamos segundos. Y este año, pues, a tope por el coche. Es ahí la espinita, ¿no? Sí. Y a mí que me gusta ese salseo. Hay esa rivalidad interna. Alguien hizo, ¿no?, lo que hizo ayer Otamendi a los neerlandeses. Seguro que hay pique. Hombre, o menos, pero me imagino que esa rivalidad también está ahí, claro. Hay mucha rivalidad, sí, sí. O sea, a pesar de ser... Al final somos amigos fuera de la consola, pero sí que es cierto que compitiendo hay mucha rivalidad. Y hay veces que hay tanta tensión que metes un gol y te levantas a festejar. Sí. Y sabes que es tu colega y te contiene la risa, pero sí, sí. Decíamos que es uno de los mejores jugadores del mundo, porque, no, pero no porque sí, sino porque tú has jugado el Mundial con los Falcons, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo fue? JRA. Bueno, pues al quedar segundos en la Liga, obtuvimos plaza, o sea, los tres primeros obtenían plaza para playoffs del Mundial, que es como la fase previa al Mundial, donde fuimos 128 de todo el mundo, los 128 mejores, a Londres a jugar. Y de ahí salimos 32. Eso fue jugar entre todos y los mejores salían al Mundial, que fue en Dinamarca. Y la verdad es que la experiencia fue brutal. Fuimos solo dos españoles, tanto yo como el de Ibiza, como Gone. Y obtuvimos el pase a octavos de final. Fue una locura porque fue una carambola. Al final, un jugador que estaba clasificado, un holandés, le marcó en el 120 a un jugador que estaba persiguiendo a mí. Entonces lo dejó al fuera. Yo obtuve el pase a octavos de final. ¡Wow! Y eso fue una locura, todo el mundo ahí de pie, sí, sí. Como España en octavos, ¿eh? Sí, sí, básicamente. Bueno. Es que me interesa mucho, ¿qué países son las potencias mundiales a nivel de FIFA? Alemania. Ajá. Alemania siempre está ahí. Ganaron en 2019 y este año, en 2022, han vuelto a ganar. Argentina también, tiene muy buenos jugadores. Brasil, Inglaterra, España, yo creo que tenemos muy buenos jugadores. Sí, es cierto que luego en el Mundial nos falta... meter esa marcha extra, pero sí está por ahí siempre. Javi ya está entrenando porque queda poco para que arranque la sexta edición, ¿no?, de la Liga, será el 31 de enero. Antes tenéis la Supercopa de la Liga, el 28, ¿no? Sí, el 28 de enero jugamos la Supercopa, jugamos Valladolid a la vez, Zaragoza y Celta. Y es un torneo por parejas, es como la introducción al torneo de la Liga y luego a mitad de temporada se juega la Copa de la Liga, que van los cuatro mejores de cada grupo. Y luego la fase final es en Madrid, que es con público ya y todo. Creo que será con público también la fase regular. Este año pasado creo que no era por tema COVID, porque todavía no estaba muy... Eso es subidón, ¿no? Hacerlo con público es... En Madrid fue una locura, vamos. Las gradas estaban llenas y tú metes un gol y se levanta y... Muchísima gente, ¿eh? Sí, 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 hubo mucha gente. ¿Tú puedes ir por la calle así, Javi, con normalidad o...? No, claro que sí, claro que sí. Oye, yo creo... O sea, tienes que seguir el mundillo para... Claro, pero hay muchos, claro, que lo siguen. Para conocerlo. Sí, hay gente que le gusta mucho. Imagina a Javi con gabardina y sombrero, ¿eh? Para que... sí, por incógnito. Escucha, no falta mucho para eso, te lo digo yo. Que está ya al nivel de las estrellas de la Liga de toda la vida. Sí, sí. Le hemos pedido a Javi... Que curre un poquito también, sí, porque oye, sí, sí, muy bien Javi, deberes. Pero hay que currar un poquito. Venga, claro. Deberes. Es muy chulo lo que ha preparado. Es su 11 ideal FIFA de la Liga. Y bueno, claro, hay mitos... Sí. ¿Y hay alguna novedad, alguna actualización que se ha producido hace muy poco, Javi? Sí, son jugadores que o bien juegan en activo o ya se retiraron, como por ejemplo las leyendas de Nazario, Puyol y Casillas. Son cartas especiales que ha sacado como momentos especiales de una Copa del Mundo. Por ejemplo, Nazario es la final contra Alemania en 2002 con el corte de flequilla típica. Sí. Y las de Puyol y Casillas son las de 2010 cuando ganan el Mundial. Ahí vemos la celebración de Casillas cuando va a abrazarse con Puyol. Y luego, pues bueno, tenemos a Mendy y Carvajal en los laterales. Carvajal, las cartas de Carvajal, de Jong y Vinicius, si os fijáis, son las mismas. Y es que si van pasando de rondas, les van subiendo estadísticas. Les suben estadísticas, les suben la pierna mala, las filigranas. Lamentablemente han perdido, entonces se quedan ahí estancadas, pero tenían muy buena pinta. La de Pedri, ayer la sacaron, que es una promoción que se llama Phenom. Sí, Phenom. Sí. Y como futbolista joven, ¿no? Sí, jugadores de menos de 24 años. Han sacado a muchos jugadores. También está Koundé, Militao. Pedri,
creo que era la gran esperanza de España en este Mundial, pero bueno, no ha podido ser. Y en las bandas tenemos a Vinicius y Dembélé. Vinicius ayer que vimos que no le terminaron de salir las cosas. Tite, ¿eh? ¿Y qué, Javi, qué jugador, qué carta crees que se va a revalorizar más después de este Mundial? Porque la de Pedri, claro, ya se ha quedado ahí, ayer se actualizaba. ¿Algún jugador que digas, es que este después del Mundial la carta lo va a petar? A ver, la de Vinicius ya no sube más, pero aún así es Vinicius. Creo que encima ahora tiene 90 y será súper utilizada en la Liga, la veremos, claro, en todos los partidos. Y Ronaldo Nazario, que es el mejor jugador del juego, encima tiene 5 de filigranas, 5 de pierna mala. Encima es la carta más cara del juego. O sea, el primer pick en la Liga, porque usamos draft, o sea, elegimos primero uno y luego otro. Muy bien. Será Ronaldo Nazario. Es el más determinante. Claro. Yo, o sea, por eso todos le querían tocar las piernas, no, claro, les ha funcionado. Claro, a mí me flipa mucho que son cartas... Javi, de un momento concreto de su carrera, ¿no? Sí. Del Mundial de 2002, esa es la carta de Ronaldo, que puede ser diferente a la carta de, pues no lo sé, de Ronaldo en el Mundial 2006, ¿no? En la que Brasil pierde contra Francia en los cuartos, por ejemplo. Claro, tienen varias, como el Prime, luego una versión mediana, vale, y el Baby, que es cuando empiezan. Entonces Nazario tiene la carta Baby, que es cuando jugaba en Holanda, la mediana, que sería la del Madrid, y esta, que sería el tope. Sí, el tope. La cuando top, más top se salió, sí. Oye, no están en este 11 dos jugadores de los que se espera mucho hoy, que ya están haciendo un gran Mundial. Y quiero saber cómo les ves a los colchoneros João Félix y a Antoine Griezmann. ¿Y qué crees que va a pasar, si Portugal se va a deshacer de la revelación de Marruecos y si Francia se va a imponer a Inglaterra? Buenos partidos, oye. A ver, yo creo que Marruecos va a salir con el planteamiento con el que salió contra España, a buscar alguna contra. Pero en Portugal sí que vemos como son mucho más verticales, filtran mucho más pases, que es lo que le faltaba quizás a España, y tienen más dinamita. Entonces yo creo que Portugal pasará, luego a saber lo que pasa. También vimos allí, claro, cómo lo hacía el Ibiro a Brasil. Carta muy interesante la ha llevado Félix, y esperamos quizás una carta como la de Pedri, porque claro, siendo joven, pues esperamos una mejora en su carta, que es la carta base. Y el Francia-Inglaterra, yo creo que es el gran partido de estos cuartos de final. Ahí sinceramente sí que no sé, ¿vosotros qué creéis que va? ¿Y con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién voy? Yo voy con Inglaterra, me cae mejor. Con Inglaterra, yo también. Sí. Yo voy con Inglaterra, yo creo que va a estar muy igualado, pero como mi apuesta fue Inglaterra, ya hay que ir a muerte con eso. Francia-Inglaterra, difícil decisión, ¿eh? Sí, no son dos, digamos, selecciones que nos apasionen, ¿no? A los que nos gusta más el fútbol español. Ya. Pero sí que es cierto también que creo que hoy Griezmann tiene un papel más importante, si cabe todavía, porque la defensa de Inglaterra creo que es el punto débil que tiene. Es estos Maguire, son centrales que han costado mucha pasta y son grandotes. Pero que creo que por ahí puede Griezmann hacer mucho daño y activar a la gente de arriba. Así que sí, son partidazos los dos. Bueno, pues oye, ha sido una gozada tenerte aquí, Javi, JRA. Te seguiremos, ¿eh? Que haya mucha suerte en la Liga con el Celta. Si vuelves a jugar el Mundial, lo que sea, que lo petes, que te siga yendo tan bien. Muchas gracias. Gracias por venir. Oye, si hay público, si hay sarao en tal, oye, claro que sí. Vamos para allá. Que... No, claro, esperamos tu invitación, claro, efectivamente. Claro. Yo los goles de JRA igual sí que los celebro como también de ayer, ¿eh? Pero oye, hacemos el topollillo. Anunciábamos al inicio, ¿sí?, que hay un protagonista hoy también aquí en la Liga Es Mundial, de la Liga Smart Bank, porque no solo de la Santander o de ahí la Liga vivimos aquí, sino que queremos repasar la figura de Shashoa, que quizá no es muy conocido, jugador delantero del Tenerife, que se ha quedado con la espinita de ir al Mundial, de no haber podido ir. Es un jugador que yo le conocí cuando jugaba en el Atlético Baleares. Es un canterano del Tottenham, él nació en Inglaterra, es internacional con Inglaterra en inferiores, sub-17 y sub-18, y cuando estaba en la categoría de bronce del fútbol nacional, decías, ¿qué hace un jugador como este, ¿no?, ya, con esa calidad, destacaba, ¿no?, en esas divisiones? Luego fue al Tenerife, el Tenerife casi asciende la temporada pasada. Sí, se quedó cerquísima de hacerlo. Además en el derbi, contra Las Palmas, en el derbi, eso fue duro. Le gana el derbi en los dos partidos a Las Palmas, y luego en el tramo final pues se queda fuera. Y vamos a hablar con Samu Shashoa, un futbolista que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento y que nos explica que podría haber estado en este Mundial, finalmente no ha estado, y nos explica el porqué. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué dirías? Tengo que mejorar estos matices para poder optar a estar en ese Mundial. Creo que esto era complicado porque el año pasado el entrenador de ahí me llamó. Entonces yo cambié de nacionalidad para jugar para Estados Unidos porque me llamaron y iba a ir a una concentración para entrenar con ellos. Pero la lesión el año pasado me mató. Entonces
Eso me da un poco de rabia cuando yo vi todo el mundo ahí, pero más motivación para el próximo. Yo creo que llegaron al Mundial en un momento un poco raro. Yo creo que el entrenador tenía un poco de presión. No ganaron los últimos 5 partidos, creo que no ganaron antes del Mundial. Y había mucha presión, mucha gente diciendo por qué juega este, por qué no juega este. Y yo tenía confianza en el equipo porque yo veo un equipo que tiene un bloque muy bueno, que es un muy buen grupo, que saben que para ganar estos partidos en los torneos lo más importante es la defensa, que está muy fuerte atrás y no conceden muchos goles, que yo creo que han logrado hacer. Y luego arriba tienen muy muy buenos jugadores. Tienen Foden, tiene Saka, Rashford. Es que es muy complicado jugar contra Inglaterra porque tienen muchos estilos diferentes para causar daño. Entonces, bueno, creo que Francia va a ser un buen partido, pero tengo confianza en Inglaterra. Personalmente, estoy muy contento porque yo puedo entrenar sin dolor, puedo jugar sin dolor y mucho tiempo sin eso, un año entero jugando así. Nunca, nunca quiero hacer eso otra vez. Entonces, yo feliz por solo jugar fútbol otra vez. Es que lo he echado mucho menos, es donde realmente me siento feliz jugando y jugando como yo, no jugando medio lesionado, que no puedo arrancar, no puedo regatear, y eso es lo que más me gusta en el fútbol. Hemos empezado muy, es muy difícil. Yo creo que después del palo de no subir, estamos a 20 minutos de jugar en primera, a un año muy exigente, y yo creo que lo sientes más en esta isla, más que todo en segunda, la pasión del fútbol. Y no subir era un palo enorme, yo creo, y luego el verano era corto, no había mucho descanso, muchas lesiones al principio de año, y poco a poco están recuperando la gente. Y yo veo el grupo bien, porque si por ejemplo el otro día contra Oviedo juegas ese partido 10 veces, ganas 9. Qué interesante la reflexión de Samu Sashua, muy joven todavía. 23 años. Sí. Nos habla de la frustración, ¿no?, que vivió de no poder ascender con el Tenerife, de lo bien que se vive o lo fuerte que se vive esa emoción por el balompié en la isla. Dice que más que en cualquier otra ciudad en la Liga Smartbank. Y lo que voy a hacer mientras, Dana, es irme aquí a buscar a buscar el con tu QR, ¿no? Yo voy a lo mío, ¿eh? Yo estoy aquí básicamente para ir cazando al calendario de la Liga Mundial. Porque cada día ya lo sabéis que hay regalos. ¿Sabes? Ya sabes, sí, que hay hoy. Tenemos el pack de cromos del Mundial. Ah, mira. El pack del por si aún no tienes la colección, que ya deberías tenerla, Alberto. No, yo sigo ahí todavía sin Takefusa Kubo. Todavía. Sí, sin Kangin Lee, además. Se te acaba el tiempo. Espera, porque es el calendario oficial de la Liga. O sea, todavía un extra más. O sea que sí. Hoy aquí, un crack de Y la Liga. Un crack de la Liga Smartbank. No solo eso, sino también hablamos del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, un vivero de talento, un proyecto de la Liga muy importante, muy ambicioso, que ha visitado Adrián Blanco, ¿eh? Sí. No va nunca a sitios sencillos. Él siempre va a cosas bonitas para eso, para explicarnos qué se hace, cuál es la idea de esta escuela y residencia para deportistas de la Liga. Es una iniciativa relativamente nueva, uh-huh, que se lanza en 2021, y en resumen buscamos impulsar, promover y potenciar el fútbol base tanto a nivel nacional pero también a nivel internacional. Y por otro lado es el legado de todos los proyectos deportivos que venimos desarrollando desde el año 2015, uh-huh, que es cuando nace el departamento y a través del cual, pues bueno, hemos trabajado con chicos y chicas de todas las edades, con entrenadores de diferentes nacionalidades, en pro de fomentar el fútbol base. Es un proyecto colectivo que lanzamos en colaboración con todos los clubes de la Liga, y este es un punto muy importante, y lo que busca en resumen es potenciar, impulsar y mejorar el nivel de las canteras españolas, tanto desde un punto de vista individual de cada una de ellas, pero también desde un punto de vista colectivo. Nuestra responsabilidad no es otra que acercar y ayudar a los chicos y chicas que están en nuestros programas a alcanzar su máximo potencial, entendiendo este máximo potencial desde diferentes ángulos. Uh-huh. Hablamos de la parcela física condicional, en donde juega un papel fundamental los test y la monitorización que hacemos de estos chicos, tanto en el entrenamiento como en la
en la competición, además de distintas pruebas de más índole antropométrico. La Liga Academy y la Liga Football Schools son dos de nuestros proyectos que llevamos a cabo en distintas localizaciones. Proyectos de índole permanente, de incidencia directa sobre el jugador. Quizás la Liga Football Schools es un proyecto en donde tenemos un impacto más elevado en cuanto a volumen de chicos, son proyectos más susceptibles de incluir en contextos en donde se necesita de unas bases de cultura futbolística mayor, impregnar a más jugadores. Nos sentimos muy contentos también de que no de haber empezado esto hace 7 años, sino de las colaboraciones que tenemos con otras ligas, ya no solo a nivel de países más emergentes en el panorama futbolístico, sino también a nivel europeo, las distintas conversaciones que tenemos con diferentes ligas para seguir creciendo juntos, seguir sumando esfuerzos juntos y al final crear un ecosistema más robusto de fútbol donde todos nos sintamos beneficiados. Concretamente en el centro, desde que abrimos las puertas a principios de septiembre, ya han pasado por aquí jugadores de más de 25 nacionalidades. Una labor muy importante, yo diría que crucial, porque si por un lado están los entrenadores para toda la parte deportiva, pero también diría que psicológica de los chicos para aprender a afrontar esos nuevos retos, tenemos personal trabajando con los chicos 24 horas los 7 días de la semana, que es una figura que nosotros llamamos técnico de atención al deportista. Es un proyecto en el que durante 10 meses, desde septiembre hasta junio, los chicos están aquí entrenando, estudiando, compitiendo y conviviendo entre ellos con el objetivo de ser mejores jugadores y ser mejores personas. Al final es un programa internacional en el que nosotros estamos orientados hacia la formación integral del jugador. Me gusta lo de la formación integral porque evidentemente están ahí para ser mejores futbolistas, lo estaba comentando el último protagonista ahora, pero también, digamos, ¿qué ocurre si no llego, ¿no? O si llego, claro, que esté mejor formado para que luego no tenga claro ese tipo de problemas? Estaba viendo un futbolín de fondo y me chiva a Perela que también tiene una zona para jugar al FIFA. Todo. Ahí hay de todo. Yo no sé si tienen suficientes juegos ahí o no. Si no, atentos a esto. Si no lo tienen, al perfil de la liga, exacto, seguimos instrucciones. Hashtag la Liga EM 19. 19 ya, ¿eh? Wow, se dice. Ahora 2 días. Para el Mundial 2 días. Hoy se resuelve las otras dos eliminatorias. ¿Recuerda con quién ibas? A ver, Alberto, para que la gente, si tiene que votar, vote lo contrario. Yo he puesto Francia y he puesto Portugal. Vale. Eso es lo que yo he puesto. Pues yo lo contrario. No, Marruecos-Inglaterra, tú, ¿no? Pero hoy Marruecos-Inglaterra. Marruecos-Inglaterra. Así que ahora 2 días de descanso y volvemos, será ya, a ver, martes. Hoy es sábado, exacto. Martes y miércoles semifinales. Martes 13. Martes 12 más 1 y miércoles 14 vienen las semifinales. Ya sabes, aquí estaremos al pie del cañón. Yo no sé qué voy a hacer 2 días de fiesta, la verdad. No lo sé. Desconecta un poco, si puedes, Alberto. Solo un poco. Intentaré. Y vosotros, ya sabéis, suscribíos al canal de La Liga y podéis recuperar anteriores programas, lo que queráis, y sobre todo participar con todos los sorteos que tenemos todos los días. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en 3 días. Chao, chao.